Pero otro que también les contamos, nos parece que peleó, pero esta vez en el norte del país, fue Pablo Chile. Sí, está la escoba por la fotografía. ¡Está la escoba! ¡Está la escoba! Gracias, Malumi Soundtrack Personal. No siento que está la escoba porque aparecieron unas fotos que muestran que Pablito Chile no solo fue a trabajar en Iquique. No, ¿qué más? También vivió Iquique Glorioso. ¡Ah! Sí, igual Iquique Glorioso. ¡Hola, Sofri! Les vamos a mostrar primero las fotografías que no se han visto hasta este momento y que a Raquelita deberían preocuparle aún más. Porque se han mostrado fotos, pero no estas. Estas son exclusivas de Intrusos. Y aquí le vamos a mostrar que un fin de semana largo en el norte del país es muy bueno. ¿Cómo? Es muy bueno. Quiero que le inviten a Hay Quique. Mucha tentación en Iquique. Iquique glorioso, miren. Cantó, ¿qué tal? Bueno, ahí está, precisamente realizando el evento, buena onda con la gente, se saca fotos. Como una progresión de las piscolas. Claro, es una progresión de las piscolas, muy bien descrita por el señor Pinto. Corbata más suelta. Ahí está animando, con chaqueta, buena onda. En la película esa, ¿te acuerdas lo que pasó anoche? Sí, hace poco, cuando muestran aquí yo no sé si se acuerda lo que pasó anoche. Está en el evento, como es normal hacer un evento en una discoteca. Está también Juan de Dios acompañándolo en ese evento. ¿Se acuerdan que ayer les contábamos? Sí. Estamos viendo las fotografías. Qué bueno, canchero, los dos entretienen a las chicas. Y ahí empieza ya a entretener más de la cuenta. Oye, pero esto es un besito. O sea, sí, Raquelita le había pedido que en los eventos no se sacara más la ropa ni que fuera tan osados. Pero a lo mejor es parte del show. ¿Darse besos con la gente del público? Sí, pero a lo mejor... Sí, po. Eso ya incluye todo mi show. De hecho, ¿qué? ¿Qué? ¿Pero a usted qué le importa que le dé besos? No pasa que en Iquique, yo he ido a veces a Iquique y Pablo también ha ido a veces a Iquique. Y el aire nortino como que te agarra y te entra con un demonio. Daniel Pinto. ¿Usted ha viajado a Iquique a hacer eventos con Pablo? Sí, he viajado a Iquique con hacer eventos. ¿Estos son normales? Ese tipo de eventos en el norte se destila mucho porque la gente es más apasionada. Se destila. Se destila mucho. Entonces uno juega el beso cachetado, el manoseo. Y es inevitable que después uno se vaya un after en el norte porque amanece más temprano. Parece que entonces sí. Entonces sale el sol y hay que salir. Porque... Parece que sí, porque le vamos a mostrar una a una todas las imágenes pobre. Del after. O sea, lo que viene después del evento que playa. Realizó Pablo Chilling y de esta foto que yo creo que a Raquel Argandoña, si antes le gustaba un poquito nomás Pablo Chilling, ahora debe estar gustándole menos aún. Y la pobre quiere en clase, pero ¿cómo? No. ¿Qué? ¿Qué? Pablo trabajando, en la oficina. Ahí parte el after. Usted que es un joven avezado en Iquique nos puede ir relatando más detalles. Eso se tipo. Llama, vamos a chupar a la costanera. Vamos a chupar a la costanera. Ahí está con casa, el chilling. Lo que en su época o en mi época podría haber sido una fogata con una guitarra, ahora el auto, los vasitos, buena onda con las chiquillas, pasándolo bien. El vasito de la estación de servicio, que cada piscola se va mojando más. Es como una sesión. Ahí está en su propia rave, ya amaneció claramente. Mira, ya. Vaya va la cosa, yo creo. Hasta ahí todo bien, ¿no? Sí, no hay nada bien. Malo hasta ahí. Que ahora toma doblado, sí, mira. Vamos bien, ¿no? Aquí vamos retrocediendo. Ahí está, ya. Lindo. Sí. Ah, bonito, sí. Ahí está. Lo pasó, recién bien. Amaneciendo, en claro, las 6 de la mañana. ¡Ahí! ¡Ah! Esa cara. Ahí estamos en la primera sin hielo. Ahí ya se nos acabó el hielo. Pero oye, si nos tomamos unas tapitas, ¿qué es lo que hay? Dale. Oye, son bebidas. Esa sí. Es una bebida la que se está tomando. Es una bebida, correcto. Sí. Ahí ya estamos que cuando se estila, porque usted ha viajado con Pablo Chile a hacer estos eventos. Se estila terminar en la costanera haciendo esta performance. Y con una chiquilla, unas comensalas nomás. Digo, ¿qué es lo que pasa? Y acá voy a ser sincero. A ver. Generalmente los vuelos, cuando uno va a un. ¿Qué es eso? Cuando uno va a ¿Cuál es Pablo Chilín? De la izquierda. No, en serio, cuando uno va a Iquique, a Antofagasta, al norte, uno pide vuelo tempranito en la mañana para poder aprovechar el día siguiente. ¿Ya? Entonces el vuelo suele ser a las 7, 8 de la mañana. Y uno sale a la discoteca a las 5 y dice, ¿cómo ir a dormir una hora al hotel? ¡Qué lata! Mejor vamos a conocer el norte. ¿Cuándo usted fue? Oye, ¿cómo prestáis ropa? Pablo Chilín al norte, perdón. Cuando usted fue con Pablo Chilín al norte, ¿hicieron lo mismo?
Lamentablemente nosotros no tuvimos un after tan bueno como ese. Fue un after, pero no fue en la playa. Yo he ido a ese after, pero no con Pablo Chilling. Y yo doy fe de que esa vez, por lo menos, tomamos en vaso de vidrio. Yo puedo decir eso. No, gordo, se ha hecho una falta de respeto que querís que te diga. ¿Por qué? O sea, daña de ti. ¿Por qué, gordo? Porque si uno está pololeando, gordo, uno termina de trabajar y se va a acostar. No, parte con la chiquilla a la discoteca, que apenas conoce, a tomar combinado a la playa, ¿me entendió o no? Sí, pues lo que pasa, Manu, es que tú venís recién llegando y tenés que cachar que a Raquelita con Chile les encanta el pololeo. Mientras más difícil, mientras más dificultad, más pasional. Y ellos tienen que ser bien apasionados. Entonces, a ella les debe encantar que él se saque la polera prohibido, que salga con otras niñas. Después lo reciben, pelean. ¿Y qué viene después de la pelea? La reconciliación. Viene una reconciliación que es como todas las películas de Almodóvar pirateadas juntas. Pero, oye, perdón, esa que está abrazadito así echado para adelante en la esquinita de Chile. Oye, quiero decirles algo. Hay una niña que está de azul. ¿Ya? ¿La puedes buscar dentro de las fotos, por favor? Ya, a ver, vamos a buscarla. Esa niña que está de azul, que se llama... ¿Esa? ¿Ya? Jocelyn Rojas. ¿Ya? Y ella es la que tuvo onda con Pablo. A ver, ¿qué significa onda, querida compañera? Perdón, yo no sé si a mí me impresiona más la cara de Pablo Chilling en esa foto. Que haya tenido onda con una chiquilla del norte. O sea, ya. Ah, con ella. Jocelyn. Ultraman Chilling. Y Pablo. Jocelyn, les puedo decir. ¿Tu onda que fue a dejar a Pablo al hotel? Ya lo dije. Y además, pinchó con ella. ¿Pinchó neumático? No. No, pero te quiero hacer la pregunta elegante. A ver. ¿Estuvieron debajo de las sábanas? No. Qué elegante. Qué elegante. Qué fina tu pregunta. Sí, ¿qué quieren que diga? ¿Quieren que te la diga? ¿Ah? Si hubiera estado bajo las sábanas, tendríamos fotos también de ella. Ya, ustedes saben lo que me quiero decir. La verdad, ahí se amaron, se amaron. Lo desconozco. Sé que se dieron al menos un besito. Oye, Felipe, perdón. No sé si pasaron. ¿Por qué? Porque creo que meterse en las relaciones de los... Mira, ahí está. Estamos viendo la foto de los dos en el auto, solitos. Sí. Oye, después de eso ya lo fue a dejar al hotel. Es como los concursos de Don Francisco. ¿Cómo Pablo Chilling cabe en un palio? Mira, ¿cómo? Mira, increíble. Ahí se bajan abrazados del auto, como ustedes se pueden dar cuenta. Señor director, que usted me acerque un poco la fotografía, porque la cara de Pablo Chilling es una cara de sidor. Sí, debe ser como no contentilla. No es una cara de honor. ¿Ah? Es una cara de fiesta. Pero igual, yo creo que voy a defender a Pablo Chilling. ¡No! Voy a defender a Pablo Chilling. Déjeme defenderlo. No, perdona. ¿Pero cómo puedes defender a alguien que está con esa cara? Te digo qué, pero el cabro está chicha nomás. Está medio curahuilla. Es lo mismo, pero qué, pero... Julita, está pololeando. Esa es la falta de respeto, hombre. Pero escúchame, el gallo está chicha. Cuando uno está chicha se pone cariñoso, entonces es una tremenda gracia que no haya más fotos de Pablito calugueándose a alguien ahí. Una tremenda gracia. Salud por eso. Yo no creo que le parezca una tremenda gracia ni a Raquelita ni a Raquel mamá. Yo encuentro que se está portando bastante bien dentro de lo que podría haber pasado, la verdad. ¡Gordo! ¡Ah, bueno! Muchas gracias, señor director. Pablito, aquí te dejo la boutique y la voy a cerrar. Esto es como una fotonovela. ¡Caliente! ¿Te pasa? Ahora, lo que me impresiona Pablo Chilling, sabiendo cómo es nuestra farándula, sabiendo lo expuesta que es su relación, por muy chicha que haya estado en este evento en el norte, ¿cómo no cacha la cantidad de fotos y la verdadera miniserie que le hicieron con la cámara? Esto por lo menos son más de 50 fotografías tomadas del lugar. O sea, aquí se ve, ella no está levitando, ¿cierto? No. Ella está en posición para el beso. Está esperando. Ultraman del Norte le dicen a Pablo Chilling ahora. Hay información de último minuto. No, me llega mucha información. Mucha información. Primero, sé que Jocelyn va a hablar. Sé que Jocelyn está casada. Complicada. Ya lo creo. Es más, sé por qué fue la riña. Por la riña. La pelea en el servicentro. Fue por la chiquilla. Por Jocelyn. Porque él la estaba defendiendo. ¿Quién? Pablo Chilling. Que un caballero, ¿viste?
Es un caos. De un señor que la estaba molestando. Y él se fue a defenderla. Y por eso Pablo Chile se peleó. No negó la riña, pero no quiso entregar detalles de por qué se había peleado en el servicentro. Ya empieza a calzar un poco este puzzle. Exacto. Y va a hablar hoy día ella. ¿Paga? No, por supuesto. Bueno, les quiero contar que hablamos con Pablo Chile. Y hablamos con Kelly también. ¿Es verdad que estaba con caña todavía Pablo Chile? Les quiero mostrar lo que nos dijo Pablo Chile cuando lo llamamos para preguntarles por esta fotografía comprometedora. Miren lo que nos dijo. Aló, Pablo, ¿cómo estás? Hablas con Michael, periodista de Intrusos. Era para saber el tema de estas fotos que aparecieron de tu carrete en Hortino. ¿Qué fotos? Aparecieron unas fotos tuyas con unas chicas de un after que tuviste después del evento que fuiste a animar en la discoteca en Iquique. Chuta, no he visto esas fotos. Pero, Pablo, mira... No he visto nada, la verdad. Mira, nosotros tenemos el antecedente de que tú después de animar esa fiesta tuviste un problema en una chel de Playa Brava, ¿es cierto eso? No, la verdad que no. No tuve ningún problema con nadie. Sí, yo no estuve involucrado en ninguna pelea el fin de semana. ¿Después de que animaste un evento en Camasú, puede ser? Imposible. No estuve metido en ninguna pelea. ¿Tú sí reconoces que estuviste en un after con una chica del fin de semana en el norte? Es que yo en Iquique tengo muchos amigos. Allá tengo que haber estado con mucha gente. La verdad que no sé qué más decirte. No, ¿qué te puedo decir? No he visto la foto, no sé qué tener son. No, es que no he visto la foto, por eso no puedo comentar nada. Intrusa. Y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos. Y así más fuerte. Una mentira mejor hubiese sido, ¿sabes qué? Ellos son los dueños de la discoteca, claro. Y parte del contrato es ir al after con ellos y pasarlo muy bien. Contra comerse a todas las amigas. Obvio, pero no fue lo que dijo. Contrato. Fue un hombre cauto, por lo menos, sí. No desmiente la información, fue un hombre cauto, porque se puso nervioso y no sé qué foto, de quién me estaba hablando, pero tampoco desmintió la información de plan, o sea, mantuvo ahí el perfil. Sí, yo le quiero decir una cosa al gordo, ahora viste la foto y estás metido en un tremendo problema. Sí, obviamente está metido en un tremendo problema. Me dicen además una amiga de Jocelyn, yo sé que estoy hablando con una amiga de Jocelyn. ¿Ya? Me dice que no va a hablar esta noche. ¿No? No va a hablar en primer plano. Le tengo que contar al editor. Editor de primer plano. ¿Por qué no? Porque parece que esto la tiene en muchos problemas. Pero lo peor para Pablo Chilling es que van a salir más de él besando a otra chiquilla más. Porque Pablo Chile quiere tener un millón de amigas. Pero primero que nada, disculpa, acordémonos de que Raquelita se fue a dar besos con un gallo en México, así que él tiene todo el derecho a hacerlo. Y segundo, ¿esto es como la venganza? No sé si es como la venganza, pero ¿sabéis qué? Raquelita es una mujer bien dominante, de hecho se le dice a la Quintralita, y a mí me da la sensación de que Pablo siempre hace estas cosas para decirle a Raquel, chica, decirle, ¿sabéis qué? Yo hago lo que quiero. ¿Y por qué no termina mejor entonces? No, porque se gustan y se quieren, po. Perdona, pero José, uno tiene relaciones para quererse, eso, para gustarse, para quererse, pero también para respetarse. Y esto es faltarse el respeto. Pero eso sería lo ideal, pero... ¿Y si ellos terminaron? Ya. ¿Y no están juntos? No han terminado, te lo puedo asegurar. Sí. Están juntos. Porque, ajá, es más, hoy día en el Buenos Días a Todos le preguntaron a Raquel Argandoña, ¿ya?, precisamente acerca de las otras fotografías. Raquel no había visto esta fotografía. Oh. Había las otras que aparecieron en portada, que son bastante más suaves. ¿Ah? Y se hizo la loca, dejó entender que no le caía nada de bien Pablo Chilling. Incluso puso una cara de terror cuando le leyeron una parte de la entrevista en la revista Vea, donde Pablo Chilling asegura que él había asesorado comercialmente en la compra de unos departamentos a Raquel Argandoña, y ella desmintió tajante y de plano esa información. Les quiero contar que además quien también se refirió a esto fue Raquelita Calderón. ¡No! Raquel Calderón habló. 40-20 una espada. No, comparado con esto. Habló y le preguntamos precisamente de estas fotografías de este niño Pablo Chilling y su millón de amigas. Y esto fue lo que dijo.